Thank you.
La consolidación y auge del Estado oligárquico terrateniente que es derrotado por la revolución liberal que dio inicio a un nuevo periodo. ¿Qué significa este nuevo periodo? Las conquistas liberales todos las conocemos, se podrían volver a enumerar: libertad de culto, de conciencia, de imprenta, matrimonio civil, etcétera, etcétera, etcétera. Después de la revolución liberal, el Ecuador se consolida como nación y como pueblo. Y esto es explicable, pues la libertad había triunfado sobre la tiranía y los pueblos solo son tales, pueblos soberanos, cuando son pueblos libres. Y el país, la hora de Radio Cristal. Participar
con algún testimonio personal suyo, puede hacer tres cosas. Primero, venir a las 10 de la mañana aquí al edificio El Foro, al programa Consejería y Testimonio, y participar directamente en el programa con su testimonio. Es amor que se haga presente a la gran campaña evangelística. Venga listo, preparado para la alabanza en ese lugar. Bendito sea el Señor. Le invitamos porque así quiere nuestro Dios que su amor corra. Bendito sea el Señor. Las bendiciones que vienen del cielo son grandes, alabado sea Dios.